Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy nada, estamos aquí prácticamente 30 días después de la anterior prueba de esfuerzo, después de los 3 meses de lesión. Como sabéis, la última prueba de esfuerzo hace 30 días teníamos un poco de sobrepeso, entonces empezamos el reto 30 días, que consistía pues estar 30 días comiendo sano. Hoy prácticamente han pasado ya los 30 días, 4 o 5 días más por el tema de la operación de la boca, y vamos a ver los resultados, si de verdad ha merecido la pena estos 30 días, si hemos mejorado, no hemos mejorado, y si hemos mejorado, a ver en cuánto hemos mejorado y cuáles son los nuevos valores que nos van a dar en la prueba de esfuerzo. El pulsómetro y tot. Tot. Hombre, de la última vez a esta se te ve muchísimo más fino. Hombre, es que era fácil bajar peso. Ahora está mejor. Antes eras un osito. Ahora hay menos molle ya. Muy bien. Tengo que pesar 67 y algo, si no... Malo, malo. La última vez 71,4. Tanque. Vamos a la máquina de la verdad. Venga. Da miedo hasta subirse. Qué exagerado eres. Mira. Toma, 66,7. Mira, mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado. Masa grasa 9,7%. Hemos perdido un 5,3% de grasa. A ver, señálalo dónde es. Vale, vale, muy bien, venga. Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Vamos a ver los análisis de la prueba comparando las tres pruebas que me he hecho pues desde el Mont Blanc hasta ahora. Vale, la primera que tenemos, que es cuando estabas en un estado de forma óptimo. En el Mont Blanc. Correcto, pues te arroja valores que son como un poco la referencia de las dos que has ido haciendo ahora recientemente, ¿vale? Concretamente tenías el consumo máximo de oxígeno en el caso de 2016. Lo tenías a 67, sí. ¿Vale? Mililitros de oxígeno por minuto por kilo, mientras que en las que te has hecho más recientemente tienes en la de enero 63 y ahora has hecho 66, con lo cual demuestra que poquito a poco te vas acercando, ¿vale? Hasta el punto de que en este que te has hecho hoy ya estás muy cerca de tu tope, sí. en aquella época, ¿vale? A nivel de velocidades, pues un poco lo mismo. Te has ido acercando poquito a poco a lo que fue la mejor prueba, que fue una velocidad de 14,6 y casi un 11% de pendiente, ¿vale? Ahora ya estás en alrededor de un 14 de velocidad y un 10% de pendiente. O sea, sé que la parte más alta del plano aeróbico la tienes ya muy cerquita de lo que fue tu mejor versión en el 2016. ¿Vale? Ahora lo que nos falta es desplazar
los dos umbrales, el umbral aeróbico y el umbral aeróbico hacia la hacia parte los topes. Hacia el tope aeróbico, ¿vale? Pero están parecidos también. Sí, el aeróbico peor. Desde la que peor está, como tiene su sentido, es la del mes de enero, que es cuando te pusiste en marcha otra vez, que tienes el aeróbico bastante flojo, o lo tenías bastante flojo, y ahora que han pasado 4 o 5 semanas, pues ya has mejorado bastante, ¿vale? En velocidades absolutas de 3.48 que hiciste a finales de año de 2016, pues partías de un punto de partida después de la lesión de 5.19 y ahora estás en 4.07, sí. ¿Vale? Con lo cual, pues te vas acercando y el proceso que llevas de entrenamiento, pues es está adecuado. Bien. Si además dices que todavía no estás tocando entrenamientos más específicos, pues mejor. Sobre todo para, claro, hablarte del siguiente umbral, que es el umbral anaeróbico, ¿vale? En enero de, o sea, a finales del 16 estabas a unas velocidades de sobre 3.10 más o menos, sí, ¿vale? Y cuando te pusiste en marcha después de la lesión muscular que tuviste, estabas a 4, ¿vale? Entonces, en 5 o 6 semanas que has entrenado has mejorado bastante, pero porque el punto de partida, claro, era muy bajo, ¿vale? Ahora actualmente estás en torno a 3.15, 3.13, 3.15, ¿vale? Y más o menos a nivel de frecuencia cardíaca, pues ya te vas acercando al que llegaste a tener en su momento, ¿vale? Ya te vas acercando al umbral aeróbico de tu mejor versión. Pues ahora esperar y el mes que viene otra ya. Correcto, ya el mes que viene tiene que ser relativamente cerca y nada, y luego la producción de lactato, lo que comentábamos antes. Todavía te falta ahí un poquito de trabajo de fuerza para poder llegar a esos 12 milimoles que sacaste en 2016. Pero todo forma parte del proceso. Y lo que le gusta a la gente, más o menos las marcas orientativas, por ejemplo, así en 10, media, más o menos, ¿cuánto dirías? Ahora pues mismo. Es que eso ahora decirte ahora mismo. Ojo, ojo. Con un protocolo de ruta es complicado, pero bueno, claro, si corriste ayer en. A 3.30. En lo que corriste, yo creo que ya puedes estar en un 10K en baja. Por cerquita de 36, sí. ¿Vale? Pues ahí vamos. Y con 36, la marca en media o maratón, ¿cuánto podría ser más o menos? Bueno, eso ya es elucubrar mucho, ¿eh? No, 36, no, pero ojo, más o menos. 36, pues podrías darte una marca de 1.17, 1.18. Y maratón, pues 2.50 y poco. O menos, o menos, menos. Pues por ahí. A ver, un mes y volvemos, que ya será para la maratón de Ibiza. A ver cómo se nos da. Y nada, eso es todo. El mes que viene, otra. Ahora ya podemos comer un poco más. Bueno, os voy a explicar la prueba de esfuerzo con los datos, comparando los datos de 2016 y las dos pruebas de este año. Entonces, en un principio el umbral aeróbico ya ha cambiado bastante, pero está lejos aún de mis máximos. Cuando lo hice en 2016, antes del Mont Blanc, estaba pues más o menos en 3.48, es decir, corriendo a 3.48 para arriba, para 4, 4.5, 4.10, yo estaba prácticamente quemando solo grasa, es decir, tenía un umbral pues bastante alto. Cuando me hice la prueba el mes pasado, me tenía a 5.19, es decir, un minuto y medio más alto. Y ahora lo hemos vuelto a bajar a 4.07, es decir, corriendo a 4.7, 4.10, 4.15 o 4.20, aún estoy ya pues quemando grasas, porque he bajado bastante el umbral. Si el objetivo de Murcia es correr a 4.48, el gasto va a ser prácticamente 100% de grasas. Luego, el umbral anaeróbico lo tenía cuando antes de Mont Blanc en 3.08, y ahora justamente el mes pasado lo tenía a 4, que está bastante bien, al final son 50 segundos de diferencia. Y ahora, un mes después, ya lo tengo a 3.13, más o menos casi a los topes de cuando corrí el Mont Blanc. Luego el V2+ ha pasado de 67 a 63, ya lo vuelvo a tener en 66, es decir, ya vuelvo a estar casi, se podría decir que estoy a un 90, 85%, 95% del tope. No llegamos a Murcia al 100%, pero vamos, al final, entre lo del reto 30 días que hemos bajado peso, los entrenamientos, la bici y todo, hemos conseguido pues en un mes ponernos más o menos casi al 100% de nuestros objetivos. Ahora lo que faltará es simplemente pues seguir trabajando series, cambios de ritmo, para que los umbrales vuelvan a subir a los topes de antes o incluso mejor, ya que cuando me hice la prueba del Mont Blanc pesaba 70, hoy pesaba justamente 66,7, por lo que aún tengo un trocito grande de mejoría. Y eso es todo, si tenemos dudas, pues haremos un vídeo con todos estos datos explicados en la pizarra para que se entiendan mejor, pero más o menos así es como estamos ahora y así es como nos vamos a ir al ultrafondo de Murcia.
Y nada, eso es todo. Nos vemos ya pues en un próximo vídeo. Bueno, ya habéis visto la prueba de esfuerzo. Al final, lo del reto de 30 días, pues ha tenido su fruto. Hemos perdido casi 5 kilos y nos ha subido pues el V2 más 3 puntos en solo un mes. Hemos mejorado los dos umbrales y ahora pues simplemente seguir entrenando, porque al mes que viene tenemos otra prueba de esfuerzo y en esta o entrenamos bien o los umbrales no van a mejorar. Entonces, tenemos ahora, no va a ser reto 30 días, pero vamos a seguir comiendo sano y de manera saludable. Y sobre todo, pues entrenamientos con un poquito más de intensidad para seguir mejorando, porque la próxima prueba ya va a ser enfocada a la maratón de Ibiza, que en un principio es donde habrá que buscar la mínima para el campeonato de España de 100 kilómetros y poquito más. La mínima es muy fácil, pero también iré a buscar marca personal.